got me trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel them. I can feel them. Sí, así como, ¿qué tal? Sí, miren cómo acaban de ver, de presenciar este tiro de suerte. El poderosísimo Kimimaro Halloween. Vamos a probarlo. Vamos a primero a subirlo un poquito de nivel. No, esto solamente no tiene avance. Pero me sorprendió porque esta cuenta la tengo. Esta cuenta fue, pues, cuando recién me di cuenta que existía este juego de Naruto Online, entré y pues aquí no le he puesto tanta atención como en mi cuenta de Nova. En esta cuenta pues aquí aprendí a jugar, simplemente en esta cuenta no sabía ni cómo subir de estrellas a los ninjas. Entonces aquí con algunos buenos conocidos que de hecho los he visto, me he juntado en alguna ocasión con ellos en persona, por ejemplo mi buen amigo Elías. Y pues con esta novedad de que me salió gratis Kimimaro Halloween en mi cuenta, que en su momento fue mi cuenta piloto. Me sacó completamente de onda. ¿Por qué? Ah, bueno, miren aquí, yo sé, como pueden ver, soy nivel 83 y con 80k de poder, 90k de poder. Entonces me dejo tranqui aquí, prácticamente experimento pues algunas formaciones que no tengo en la cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo Takuzu. Me falta aquí el avance de doble ataque. Este es Kakuzu. No me falta este. No, usa así. No pude, pero bueno. Casualmente creo que se alcanza a grabar. En esta cuenta sí, como luego repito, mi cuenta piloto. Pero bien, vamos a ver para que se asuste. 700.000 de poder. 700.000 de poder. Entonces, un nivel 105 yo con mi cuentecita. Y me están sobrando. Yo estaba juntando para este Kimimaro. Entonces ya me van a sobrar aquí cupones. Porque ya lo tengo. Y gratis. Disculpen el lag. Así juego yo. También obviamente esta cuenta totalmente free. Mi cuenta piloto es free. La cuenta no es free. Ah, ya me acordé. Vamos a probarlo. Aquí obviamente no les quiero mostrar tampoco la gran cosa. Porque no hay mucho que mostrar. Algunos avances que ya tengo. Ninjas que no tengo nada. O que tengo pero no los tengo con avances, viceversa. Entonces, pero vamos a lo bueno. Vamos a mostrar a ese Kimimaro Halloween. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal pega. Tengo entendido que está muy OP, la verdad se lo he leído, pero como se me hacía muy inalcanzable, pues todavía no lo he completado. Es más bien, entonces rayo. Entonces, miren, vamos a leer un poquito de él, de este man. De este man. Ataca a un enemigo máximo de 9 enemigos del grupo de enemigo acompañado de interrupción del objetivo seleccionado aumentando turnos al CDO. Aunque existe encantamiento de daño, satérico 60%. El daño 60% y el ataque normal. Y reduce un combo. Ataca de 2 a 4 objetivos del equipo enemigo. Con cierta probabilidad de proceder arriba.
dar combo en enemigo, pero suerte se compresa dos veces por turno, ok. Una pasiva más, no, la pasiva. La pasiva dice probabilidad muy grande de esquivar los dos primeros ataques de cada turno cada vez que este recibe. Aumenta 7% de defensa, ok. Si me pegan, lo pago. Se va a estar, ¿no? Como el Kimimaro normal, creo. Más o menos. Kimimaro con cada pérdida de 1% de... Con cada pérdida del 1% de vida, aumenta 1% de ataque propio de los ninjas transmigrados. ¿Y saben qué? Aquí en mi cuenta piloto tengo a Hiruzen Sarutobi. Entonces este man le va a caer OP. Ok, nada más que no sé si cambiar de main. Vamos a ver. Obviamente voy con mi Asuma. Asuma fila se bien, tú. Y no me convence mucho el main. No me convence, pero vamos. La finalidad de este video es probarlo. Si chakra no me va. No ocupo mucho porque ya me va a estar dando chakra a Suma. Entonces vamos a darle. Pues este también me gusta. Aumenta la medida de capacidad de que niños de los atributos de ninja, ok. Dobla también. Va, vamos por eso. Vamos a ver. Creo que no tengo ningún otro ninja. Aquí no ocupo, no, más bien refiriéndome a Minato. Por ejemplo, luego tengo Minato con 4 estrellas, que es mi ninja favorito hasta el día de hoy. Hachis. Me la dio sin. Bueno. Tengo demasiado lag. Espero se pueda apreciar bien, que es lo que quiero. No, mira. Tiempo excedido. A ver, esas Sasuke, Jiraiya, Jiraiya, que voy. A ver, vamos a ver. El primer ataque me gana. Boom, boom, boom. Bueno, dale. 60% de daño me va. Oh, me durmió este. Se supone que va a aumentar el. Debe haber puesto el chakra. Se va. Va a aumentar un 70% el daño. Vamos a ver qué tanto pega. Y me va a ganar. Me bajo. Si me deja tirar a este Sarutobi, hay posibilidad de que le pueda ganar. Si no. Yo creo que ahora sí merece esta cuenta piloto darle hambre. Vamos a ver tanto daño le hace. Más. Espera más. Bueno. Esperaba más daño. Pero bueno. Pues no está tan mal, digo. Si me deja tirar, tal vez si le pueda bajar. No. Me gana el primer ataque. Yo creo que ahora sí este cuenta piloto va a ser necesario que le, no sé, yo creo que no es buen nivel para destacar, pero por lo menos tratar de hacer todo lo posible de subirla todo el poder que pueda. Poder, primer ataque, porque también ando bien mal, les digo, yo mi cuenta principal de Nova es donde sirve de focus. Vamos a tirar. Miren de tajo. Ah, no, porque este Vicky se mata solo. A ver, vamos a probar. Ah, me va a ganar. ¿Qué hago contra un? Miren, ahorita les voy a mostrar mi primer ataque mejor. Para que se den cuenta cómo ando con mi cuenta piloto. Y se van a dar cuenta que, pues está mal. Yo creo que Oasis eso es lo que hace, a lo mejor como que en compensación aquí, o de manera de incentivar aquí al jugador. Lo que hace es que les da, pues, les regalan ninjas que hacen que el jugador pues le meta, ¿no? Miren, aquí está, el primer ataque anda en 8000. Es una mentada, es una jalada. Ahora mi rapiño, ¿quieren ver mi rapiño? ¿De qué curso? No llego ni al 8, yo creo. 8, 7. Pensé que andaba muy bajo. Pero mis runas no están. Bueno, vamos a probar nuevamente.
ah, miren mis tesoros también, mis tesoros. Ni siquiera creo que no llego ni uno al 100. Ni uno lo tengo al máximo. No, ni uno. Ni uno. Nada, vamos a tratar de subir. Nada, ya me quedé sin. Bueno, nada más para que se den cuenta que como que Oasis toma, mi punto de vista toma al azar cuentas que estén, no sé, algún hay algún algoritmo que haga que detecte que la cuenta anda mal, en qué mal, en pues que no va en relación a un promedio donde niveles como de 70 a 80 con un nivel promedio arriba del 100. Yo creo que ese es el algoritmo que toma Oasis y puede, los que queden fuera de ese algoritmo puede que los incentive. ¿De qué? ¿De qué manera? Así, dándoles ninjas que pues prácticamente son ninjas para los cashers, ¿no? Que no está mal, o sea, la verdad los cashers pues sí tienen, como aquí han dicho, varias... Chinga. Pues qué les digo, tiene mucho que ver el primer ataque, como pueden ver. No nada más es tener un ninja super caro, sino incluso con un ninja X les pueden dar guerra. Pese a que es un ninja muy muy OP. ¿Por qué muy OP? Miren, estaba en China. ¿Por qué muy OP? ¿A qué me refiero? Muy muy exclusivo, es que ni en China lo puedes comprar con cuponcitos. Bueno, mientras llega, vamos a enseñarles. Bueno, es el optic. Ay, disculpen mi lag. Que no daría para que me hubiera salido en mi cuenta de Nova. DLC-123. Pero bueno, fin de cuentas es también cuenta mía esta. Mi cuenta piloto. Chinga. A ver, es más, déjame represumo. Déjame. Me transformo en Kimi. Kimi Baru. Aquí está. Vamos para acá. Ok. La verdad siento que este main no va con Kimi Baru. Yo me gustaría más un main rayo para poder darle el buffo de un plus de que da por ser trueno o rayo. Pero, mira, es que le vamos a ver aquí en China. 127. Bueno, mientras entra, vamos a probarlo otra vez, Arena. Ay, maldito internet. Bueno, yo creo que Oasis hace muy bien incentivando de esta manera, la verdad. Creo que ya pronto voy a darle caña a esta cuenta para poderla subir. Pero yo me conformo con que la suba 100. Mira, vamos a ver. Aquí en automático. Vamos, vamos. Va a pegar 60% giros, vamos. Si no hubiera sido por. Miren, si no hubiera sido. Un Kakuzu con avances. Si no hubiera sido por ese Kakuzu, tal vez los hubiera bajado de 2 esotéricas en el primer turno. Estoy en automático. Bien, es más, miren, mientras checo como voy en China, no entra. A ver, vamos en automático. Todo es en automático. La verdad siento que lo peta una formación se mide cuando peleas en automático. O sea, me gusta ver formaciones, tener formaciones que en automático hagan lo suyo, sin tener que estar ahí. Bien. Ah, esa es una de Diamero, la bajaba. Oh. Como que me deje tirar una. Yo creo que sí le ando pegando duro con ese Hiruzen. Casi no hace daño por. Bien. No le han dicho nada a Kimi Baru. Este es el problema que tengo muy, muy seguido cuando trato de entrar a China. En los servidores chinos, que de repente estás jugando y se te congela y ay wey. Entonces, por si les llega a pasar, pues se te parece normal. Vamos, me doy la vuelta bien gacho. Bueno, Inda Otsuzuki. Me parece que ya va a cargar. Cuando pasa el 13% aquí en China, ya pasaste. Ah, miren, otra vez vamos a contar. Casi los matan, no inventes. Se fijaron. No inventes. A ver. Ya, dale otro, mira ya. Mira, mira. Bueno. ¿Qué opes? Pues ustedes veanlo. Vamos a probarlo nuevamente, la verdad. ¿A poco a ustedes no les incentivaría, no les daría más ganas de jugar con un ninja como este? De meterle caña. De meterle, de darle focus al poder. Pues yo creo que aquí me voy a enfocar ya en el poder. Los cupones que llevo borrados, la verdad los he estado juntando para Kimi Baru.
aunque era un punto de vista era inalcanzable. Mira, vamos a ver, a probar aquí. ¡Qué mierda! No. En un turno. A ver, otra vez. Vamos a ver. Ok, dale. En un turno, casi los bajo. En un turno. Y con la pasiva de... A ver, nada. Bueno, está bien. Apenas me voy familiarizando con este Kimaro, no me quejo. Pero así que no le dan ganas de seguir jugando. A ver. Vamos, aquí, ¿qué? Vamos a ver qué daño le puedo hacer. Vamos a ver. ¡Achis! Pensé que los iba a... Pero bueno. Miren, ahorita gritándome. Ya, otro. ¿Qué? Estoy no. Yo creo que no va a ser bueno tirarle al mío, entonces... Ah, me bloqueó, me controló aquí mi madre. Ya, lo bajo. Mocos. Ok. Pega. Vamos a ver si lo bajo. Si no esquiva. Si no, por lo menos me devuelve. A ver. Vamos a ver qué le hace. No le hizo nada. Pero, sí, a ver. Si esquiva uno, esquiva otro. Vamos a ver que me grite. Si lo usen. A ver. Y no. Muy buena. Ah, mira, todavía queda vivito. Ah, es que les dan dos turnos, ya me acuerdo de cooldown. Ya, ¿qué hago? Y acá en China sigue sin entrar. Ah, ¿saben qué pasa? Que cuando pasan aquí en China, cuando duras tres, creo que son tres o cinco horas, no me recuerdo. Si mal no recuerdo son tres. Pero cuando pasas tres horas jugando continuas, ya no te dejan entrar. Creo que son tres. Entonces probablemente sea eso lo que me esté pasando. No, porque me debe de aparecer al inicio. Bueno, pienso. A ver, mira, ahora sí. Aquí, vamos, ¿no? Bien. Ok, a ver si... Sí. Voy a tratar a ver si... Ok. Yo creo que aquí lo mejor sería poner un main rayo. Para que con sus bases y con sus ataques les esté pegando, porque también va a aumentar. Mira. Ah, sí, ya me mató. Bueno. Pues a lo que voy es que, fíjense, me ganan. Estoy seguro que aquí, con mi cuenta piloto, estoy seguro que muchos me ganan, en tanto en poder, en primer ataque, en lo que quieran, estoy seguro que me ganan. Pero, el daño que yo les causo está muy... Ahora voy a cambiar este para poder tener chakra y tirar a Kirusen. Sí, se me hace que es esto. Tiro. A ver, vamos a ver qué tanto le hace una cuchilla. No. La... En Latam, una cochina. Bueno, todavía en China sigue estando muy rota, ¿verdad? Vamos a cagarlo una vez más. A ver, se me esquiva. No, ni me dejes tirarme. No me dejes tirar. A ver. Kirusen. Voy por ellos. Ahora sí. Me quita plano. No sé lo que cambió con la batalla ahorita, pero miren. Ya se llevó uno, miren. Sí, ya me lo llevan la cochina. Sí, no, tengo que ir por... La verdad no sé por quién ir, de cambiar que vaya más con este clima. Yo le voy más a un... No, pues sí, yo creo que para tener el chakra siempre para Hiruse. A ver, vamos a ver. Chance. Y... Los puedo bajar.
Ni que me deje tirar, ni que me deje tirar aquí nomás. Ah, ya, muy bien. Ok. Ok. Realmente por primer ataque me va a ganar el esotérica. ¿Qué tiene que ver? Pues sí, tiene que ver un chingo. Aquí está, miren. Sí. Bien. Pues vamos a ver si en esta me gana o le gano. Kimaro puede darle la vuelta a esto siempre y cuando me... ¿Chande? Puede que sí. Vamos a probar, a ver. Ay, no tengo chakra. Entrando el otro turno tal vez pueda tener. Pero me también va a tirar eso. Pierdo. A ver, si me deja tirar, pueda... Ya tengo chakra. Me aumentó la esotérica en el cachero. A ver, vamos a ver. Nada, está muy bien. Bueno. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Pero vieron el primer combate. Estuvo de poca. Vamos a probar, vamos a seguir probándolo. Yo no lo veo que sea suerte, yo creo que sí, lo vuelvo y repito, como que es parte de un algoritmo que Oasis tiene para incentivar a los jugadores o a las cuentas que están un poquito rezagadas y que sigan. Se me olvidó que tenías. Pues bueno, hay que ir puliendo esta formación con Game Mago o formaciones futuras. Pero pues aquí están viendo una prueba de cómo, qué tan potente es y la suerte que tuve principalmente. Yo creo que formaciones no hay tanto que... No hay otra formación que me agrade más. Lo que pudiera hacer es nada más cambiar de mente, pero fuera de ahí no le veo otro tipo de formación. Miren, a ver, ¿dónde está el avance? Quiero ver si Asuma me está dando... Tiene el avance de que me dé chakra. Sí, 40 también. Déjame ver, interrupción. Sí, está bien todo lo que quiero. También. No, pues no tiene vuelta de hoja. Esta es la formación que debo de tener. Esto, vamos una vez más. Pues nada, vamos a probarlo aquí, en arena. En arena, sin el main. El rayo. El fuego. Sorry. Viento. Viento. Y creo que tengo otro transmigrado. Este también es fuego. Que es este Sasori, sí, Sasori, ¿dónde está Sasori? Aquí está, creo que me da un escudriño, no me niñes, para que no me le haga nada a mi giro sin poder tirarlo. Ah, no, pero voy a ocupar el chakra. Entonces... Y si es cierto, si en vez de Asuma meto Asesori, Asesori es el juego, porque me va a dar un 30% de 3 turnos aparte del... Dice, añade 2 grupos de actor, 20% de enseñado, como incrementa el nivel de pequeño de su tema de este momento. Todo el nivel del equipo con la espada aumenta drásticamente. No, me quedo con Asuma. Yo creo que Asuma es uno de los ninjas que siempre debemos de tener, sí o sí. Son como bien. Ah, ya me entró, ya me dejó entrar, es lo que quería. Pero no me dejé entrar. Bueno, vamos acá. Ah, ya entró. El último combate ya. Tengo que dormir. Y aquí vamos. Se me gana. Sí, bueno, todos me ganan en el primer ataque. Entonces, ya sé dónde. ¿Cuál es mi punto débil? Obvio. Miren, les quería mostrar aquí que ni siquiera en China. No, hay más internet.
Kimura contra Kimura, pues iba a ganar, obviamente. Bueno, no sé por qué, al parecer también le salió como a mí. Joder, qué raro. Al parecer también le había salido por suerte. ¿Por cómo? Por el mismo algoritmo. ¿Cómo pienso que le salió? Porque los días que tenía son los últimos recientes de Kuenai. No me equivoco. Miren, estos son niños Kuenai y Killer Bee. Se los dieron en los eventos de los cohetes. Y casi cualquier persona que tuviera la cuenta, pues, arriba de nivel 30, pudiera o los tendría, ¿verdad? Se me hace que también lo está probando. Qué suerte, déjeme le digo. Mate. Aquí ves, así. A ver, ya creo que ya pronto. Mira, ahora sí, a lo que voy. Es que ya comentó. Oh, me deja entrar.